a ver cómo se evidencia ahora esto mismo, pero a mano así. Cerrar con sal. Ya ven acá, ya es nuestro. Pero no es nuestro porque estemos exponiendo nuestra fuerza, nuestra habilidad, sino porque estamos controlando su dirección. ¿Bien? Y por supuesto estamos dejándolo en un punto de desequilibrio donde él tiene una cierta dependencia de nosotros. Fíjense que nosotros marcamos esta posición, está apoyado en nosotros. ¿Bien? Pero no solo se apoya físicamente, se apoya también mentalmente y espiritualmente también. ¡Sí! ¡Oh! Esto es una sorpresa porque es que él no sabía que era.